¿Quién lo diría que estén llegando al punto máximo de su carrera entera? ¡Tinieblas Junior! ¡Y anuncia el volante con el escorpión dorado! ¡Yeah! De mi miembro. ¿Qué pasó, mi buen escorpión? Pues aquí, mira, en plena pandemia, pero cuidándonos mucho, gracias a Dios. Eso es todo, así me gusta esa actitud, güey. Aparte, tú no hay pedo, güey, como duermes, comes, desayunas, te levantas con máscara y está toda tapada, tienes un cubrebocas eterno. Exactamente, y como me baño, entonces me meto con la máscara, le echo jabón, ¿no? Y la exprimo y otra vez me la vuelvo a poner. Ah, güey, me da gusto que por lo menos haya servido de tanto, tantas asfixias que has sufrido. De tantos sacrificio, exactamente. Sí, es un pedo, ¿no? Luchar con máscara así tan cerrada. Fíjate que te vas acostumbrando. La patrulla motorizada, cuidado, ¿eh? Porque traigo a Tinieblas y a Luce. Cuidado, ni me la hagan de pedo porque me encabrono. ¿Qué pasó, mi Ofi? Tú eres Tinieblas y tú eres a Luce, ¿verdad? Eso, el dúo dinámico. A ver. ¿Cómo estás, Luce? Sobre. A ver, tradúcele. No, lo bueno es que tenemos tenemos tecnología de punta. Exacto. Tenemos traductor simultáneo en subtítulos para que no tengan pedos de entenderle. ¿Cómo va todo, Luce? Órale, oye, Luce, ¿qué es ese de foto? ¡Huevos! Ahí está. Te vas a romper tu madre, cabrón. Pendejo. ¡Pinche idiota! ¡No mames! ¡Pinche estúpido, cabrón! ¡No mames! ¿Sí sabes quién es él? ¿Sí sabes quién es él? ¿Mi brother? ¿Tu padre? ¿Y yo? ¡Hijo de la chingada! ¡Córtale, cabrón! ¡Qué tinieblas! ¡Acá está tu hermano Aluche! Oye, ¿cómo le haces para entenderle, Tinieblas? ¿Cómo le haces para entenderle? Pues es que tenemos ahí claves importantes que me enseñó mi papá. Ajá. Tú sabes que fue el creador de este personaje. Ajá. Y pues ahí, mira, ya con la... Está como cuando estás jovencito, estás con tu mamá y te dice, oye, a ver, hijo, pásame el S de la DESA, ¿no? Y ponle el S de la... Entonces así le entiendo yo, ¿no? A huevo, con el S de la DESA. Con el S de la DESA. Pero sí, para quien sea medio idiota y que no sepa, los aluches siempre han existido, es parte de la mitología mexicana. Correcto, es de la cultura maya, son duendes buenos que cuidan los campos y este es muy bueno, ¿eh? Es bueno para todo. Órale, pues ya ha durado, ¿no, cabrón? Tanto ya, pinches generaciones ya. Ya tiene 4 décadas el personaje, mi papá lo empezó a sacar en el programa de Super Vacaciones. Mira, antes que eso mi papá quería tener una mascota. Decía, yo quiero tener como un pájaro, un perrito, algo. Y fue cuando se inspiró de las películas de las Guerras de las Galaxias, que salían los Ewoks, los favoritos. Sí. Dice, por ahí tiene que ser. Y ya fue cuando vio a una personita, ¿no? Y lo empezó ahí a vestir, le puso su pecherita, sus guantes, sus pulseritas, y le puso el Duende Maya Lush. ¡Qué chingón, güey! Oye... Y tú, digo, tampoco la has tenido nada fácil, pinche Tinieblas, sí, Junior, güey, claro. Porque muchas veces pasa, un chingo de veces pasa, que el papá, hay un güey que empieza su generación, empieza a luchar y lucha bien cabrón. Y después tienen a sus hijos y están bien pendejos. Exacto. ¿Tú de cuáles eres? No, pues yo sí reconozco, porque además mi papá, él tuvo la culpa, él no quería que yo luchara. Ajá. Y él, yo tenía 10 años y me empezaba a llevar a las placitas por aquí cerca, porque él viajaba muchísimo. Cuando estaba en México me dijo, órale, vámonos. Y pues empecé a apasionarme de la lucha libre, pero además sufría y lloraba porque le querían quitar la máscara a los canijos estos de los rudos. Ajá. Y yo dije, yo cuando sea grande voy a entrenar, voy a hacer luchar y voy a defender a mi papá estos cabrones que le querían quitar la máscara. Y así fue, pero mi papá no quería. Yo a los 18 años, cuando estaba yo ya en la preparatoria, me decía, dice, ni te atrevas a irte a entrenar lucha libre, no los quiero yo en este ambiente. ¡Órale! Y yo dije, ahí ya empezaba a hacer ejercicio. Y no, y hasta que vio que estaba yo ya estudiando la universidad,
me dio luz verde. Él empezaba las aventuras de Capulina. Ajá. Y ya lleva 2 años entrenando lucha libre. La mayoría de luchadores empiezan a los 14, 15 años. Claro. Y ya tenía 20 años y pues estaba entrenando nada más. Pero no habías subido a un ring así, ajá, digamos, profesional. Nada, ni con la gente, nada, nada. Yo estaba entrenando en el gimnasio. ¿Qué fue lo que hizo que se animara tu jefe para darte chance de que sí lucharas y heredarte también el pinche nombre? Sí, fue cuando vio que estaba yo estudiando. Dije, este cabrón ya va a terminar la escuela. ¿Qué estudiaste? Yo estudié diseño gráfico. Ah, y ahora resulta que los luchadores también estudian, no pinches mames, güey. Claro, pues es que de verdad, mira, yo de verdad agradezco a los padres que se esforzaron, a algunos luchadores que se esforzaron en dar el estudio. Ajá. A los luchadores, mira, por ejemplo, los villanos, ellos son odontólogos, hay licenciados, hay muchos profesionistas y nos dedicamos a la lucha libre. Mi papá me dio luz verde cuando vio que sí estaba entrenando y que además me gustó y que estaba yo ya terminando yo mis estudios. Ahí fue cuando dijo, pues este canijo ya tiene preparación y le va a ayudar de algo. Ajá. Me debutó el 8 de junio, que además me dijo, vamos a celebrar doble porque va a ser mi cumpleaños. Y el 8 de junio cae viernes y lo hacemos en la Arena México. Fue un éxito total. Pero ahí empezó mi aventura, Escorpión, porque pues yo luché contra todos los grandes estrellas de los 90s que ya tenían lona recorrida. Claro. Que tenían además la experiencia, el colmillo largo retorcido. Dije, pues fue más compromiso, tenía que partirme en cuatro. Aparte que me comparaban si era mejor que mi papá, mejor que otros juniors y mejor que todos estos canijos que ya tienen un rato luchando. Yo dije, yo tengo que ir a pasos acelerados. Porque cabrón, empezaste a foguearte con los más cabrones, porque tu papá, obviamente, le ponían en pura pinche lucha estelar, con el Rayo de Jalisco. Yo debuté contra los hermanos Dinamita, más que el año 2000, Sin Caras y Universo 2000, que paz descanse. Y luché contra todos estos que estaban en aquellos entonces, en los 90s, Apolo Dantel, La Bestia Salvaje, Scorpio Junior, Pirata Morgan. O sea, eran los rockstar de la lucha libre. Luego nos fuimos al Torreo de Cuatro Caminos, que luché contra Cané, con todos los extranjeros que traían, Babyface. Bueno, eran Killer. Qué buenos arroces se avienta el pinche Babyface. Es un manjar, es un tipazo el Babyface. Y un luchador recio. Entonces yo me tuve que enfrentar a todos ellos, pero sobre todo porque eran luchadores que no te dejaban pasar hasta que no te vieran, que tuvieras algo, ¿no? Y eran culeros, güey, ¿no? No solamente eran buenos, sino además cabroncitos, güey, sí te la aplicaban, ¿no? Sí, me la aplicaban, pero además tú tienes que tener una actitud mucho en este ambiente de respeto a todos los luchadores. Ajá. Antes así era, antes había mucho respeto y me decía mi papá, tú tienes que ser más, el más sencillo y el más respetuoso de todos, porque si respetas a luchadores, al público y al promotor, te abre las puertas. Y eso fue lo que me ayudó a avanzar, pero de todos modos me la tenía que partir. Yo estoy lastimado de todo, Cam, porque me llovían los madrazos por todos lados. ¿Cuáles son tus lesiones más cabronas? Las cervicales, la columna, las rodillas. Pues yo creo que lo único que tengo bueno es este dedo, cabrón. Aunque quisiera tener pasos agigantados, a Luche no puede. Porque los tiene chiquitos, los pasitos. No, pero es bueno, ¿eh? Es bueno para... A ver, ¿pero para qué chingados tú necesitas un pinche Luche? ¿Qué gracias ha de hacer ese güey? Es un estuche de monerías. ¡Ah, chinga! ¿Cómo qué? Mira, sabe hacer beatbox. ¡Ah! Regatonea, baila. Cuenta chistes. Y le echo sus polvitos mágicos y empieza a hablar, ¿verdad, Luche? Y cuando no le pago, pues más. ¡Chinga tu madre, pendejo! Estoy hablando con Aluche. Yo fui de pasos pequeños a grandes porque fui yo consolidándome poco a poco y sí se fijaban más en mí, ¿no? Pero mira, yo defendí el nombre a capa y espada. Hoy por hoy tengo 30 años. Debuté el 8 de junio de 1990. Cumplí este junio pasado 30 años como luchador profesional y desde que me debutó mi papá en la estrella lo he estado haciendo, ¿no? Con todos he luchado, con la Arena México, con los independientes, con la AAA, y gracias a Dios pues me ha salido chamba en todas partes de México, en el extranjero. He tenido contratos, me han sacado muñecos ya. Y me han sacado, me han dado oportunidades muy padres, ¿no? Y ahora con mi empresa de lucha libre full, Federación Universal de Lucha Libre, me han salido más oportunidades. Primera prueba, a ver si es cierto. Beatbox de Aluche. ¿Tienes beatbox? ¿Haces beatbox? Yo. A ver. Demuéstrales, Aluche.
¿Cómo es eso? One, two, three. Aluche DJ in the house. Yeah. ¿Dónde es el operativo oficial? Ya traje al Tinieblas y a Luche por cualquier pedo. Quieras. De hecho, te anda buscando el Facundo, dice que vayas a... ¡Que chinga su madre ese pendejo! No te lo puedo decir. ¡Sale, Niofi! ¡Cuídese! Ya te tienen hasta respeto. Y ustedes con escudo y con pinche arma larga y todo el pedo. Cualquier pedo nosotros, mira, nada más con las pinches manos desnudas. No te vas a romper tu madre, cuidado. Como que le salió voz de hombre de repente, güey. Te digo que de repente habla porque hoy viene recargado y mejorado el duende maya Aluche DJ. No mames, que también eres DJ, pinche Aluche. No, pero a ver, yo en las aventuras de Capulina yo nada más veía que le hacías así la chingada y nada más, güey, pero como que ya ha evolucionado entonces. Ya ha evolucionado y lo ves igual de jovencito, si te das cuenta. Recordemos que Tinieblas y Aluche y el Escorpión ya habíamos tenido un par de encuentros hace algunos años. Si ustedes no lo recuerdan, chequen ustedes. No mames, te estoy dando tu pinche lugar y te me pones al pedo, güey. No, es que viene muy agresivo, anda, me está provocando, se me hace que nos vamos a aventar un tirito yo. Ni tienes tú en el estuche, ven, no, chiquito. Pues yo me rasuro. ¿Qué traes acá? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Sabes por qué me caes tú bien chingón? ¿Por qué? Porque tú tienes peluche en el estuche en todas partes, cabrón. A huevo. ¿Te acuerdas que nos conocimos allá en el pinche cine? ¡A huevo! Aluche, tú eres un personaje para los niños. No puedes ir a huevo. Digo, no puedes peluche ir a ¡peluche en el estuche! ¿Qué pedo con su voz toda culera? ¿No te da pena tener a alguien con voz así toda irritante y culera? No, bueno, ¿qué la estás haciendo de oye, pedo? ¡Oye, Aluche, ey! Aluche, no puedes decir no eso. ¡No mames, Aluche, se tragó al perro Guarumo, güey! ¿Qué pedo? A ver, ¿puedes echarte un chiste así como del perro Guarumo? Fíjate bien, estos eran dos vatos que estaban ahí en el gabacho, ¿no? Se meten al metro, estaban acá sentados, ¿no? Y dicen, güey, ¿a qué horas vendrá el tren? Ah, pues no sé, güey. Pues ve y pregúntale al poli, que no es inglés, güey. No hay pedo, esos güeyes saben hablar en portugués, alemán, francés, el resto, ve y pregúntale, güey. Va, bueno, pedo. Va y le dice, mister, ¿a qué horas pasa el tren, güey? Y el poli se queda haciendo, ¿what? El tren. El tren. ¿Qué horas pasa, güey? 19. Que no hay tren, güey. No mames, güey. ¿Cómo no va a haber tren, güey? Ve y pregúntale. Y ahí va otra vez. Poli, ya se enojó mi compa. Dice que. ¿Qué pedo con el tren? ¿A qué horas pasa? 19. Que no hay tren, güey. ¡No mames! ¿Cómo no va a haber tren si nos vendieron el pinche boleto? No nos van a robar, güey. Ve y pregúntale. Está bien, tranquilo, güey. No te azucares, va. Ya se enojó mi compa. Dice que qué traza con el tren. Ya el poli ya medio enojado le dice. 19. Fucking winner. Salaba bitch. Que no hay tren. ¡No mames! Que no va a venir porque se le fundió un foco en Miami Beach. Me van a regañar. Mi papá bien me lo dijo. No, educa bien a ese Aluche porque no puede decir groserías. Y ahorita que vea esto, es que mira, ahí está el problema. Ese es el antes y el después. En exacto. Las épocas de Tinieblas era un Aluche así, sí, chingón, puro, sí, santo y casto. Se junta con el Tinieblas Junior y ya valió pito. Ya valió madres. Sí, antes era un humor blanco, ¿no? Y ahora, pues hasta tú, güey. Sí, pues, sácame de una duda. Tú has conocido...
¿Quién ha sido quién te ha dado el putazo más culero de los luchadores? El Shocker. Hijo, pinche Shocker. No, el karma le llegó al culero. El karma le llegó. Ahora ya no es Shocker, es el Chucky, cabrón. No, está igual de feo. Saludos al Shocker, que también es el pinche, es youtuber ahora, cabrón. Ahora resulta. Sí, vayan y suscríbanse, díganle. Dice a Lucha que estás bien pendejo, así díganle. Es cierto, ahora ya es Popeye el Marino. Ah, sí. Cielos, Olivos. Todos los pinches luchadores han tenido alguna experiencia cabrona, Tinieblas. Uy, sí, muchas. Pero así, o sea, tú que eres como de familia de la hoy, de los fifís de la lucha libre, ¿sí te tocó ir a alguna arena así mamona, así que dijeras, no mames, esta vez sí estuvo pinche rudo? Pero ¿por qué fifí? No, yo creo. Ay, cabrón, eres de la pinche élite, eres de no. Los pinches, acá. Yo soy banda, yo soy de luchador, bueno, el ser luchador no quiere decir que andes en la calle, cabrón, no, pero bueno, y sí me ha tocado muchas experiencias en lugares donde hacen funciones de lucha libre, por ejemplo, ahí en Tepito, cabrón, siente la vibra fuerte. Hay un chingo de luchadores tepiteños, ¿no? Pero ¿sabes qué? Nos quieren mucho los luchadores, nos cuidan. Y han salido de ahí un chingo, sí, güey. Sí, pues de ahí salió el Místico. Porque ya se cambió 3 veces o 5 veces el nombre, más o menos. Pero ahí sigue. ¿Cuánto tiempo tienes tú Aluche, siendo Aluche? 10 años, no mames, ya toda la pinche vida. Porque sí, obviamente no podemos tapar el sol con un dedo. Es un pinche personaje súper chingón que ha estado trascendiendo. Y ya lo estuvimos platicando fuera de cámaras, el Tinieblas y yo, güey. Que algunos, pues fue debut y despedida. Y sí, tú lo has conservado. Obviamente, por eso los pinches Tinieblas te siguen reyendo de aquí para allá. Y ese es un personaje clásico, cabrón. Exactamente, y es un pinche clásico, como lo dices, cabrón. Ya, todo porque ven un chaparrito y me ven a mí y me dicen, oye, Tinieblas, mira que hay una Aluche, ¿no? No, un chaparrito. Güey, güey. O ven un post, mira, está el Tinieblas. No, pues entonces digo. Yo tengo mi Aluche, mira, güey. Ese es mi Aluche. La verdad es que mi papá ya no está activo como luchador, pero está activo como personaje. Es que tu papá ya está grande, ¿no? Mi papá cumplió 80 años. Sí, ya está grande. Aunque me estás alboreando, no, cabrón. No, espérame. Yo pregunté, fue una pregunta. Pero es cierto que antes existía otra lucha y que te cagaba la madre y que Tinieblas Junior fue el encargado de correrlo a la chingada porque te daba hueva. No, ¿cómo crees? En exclusiva, Tinieblas Junior corrió la primera lucha y por eso se deprimió y se convirtió en Quemonito. Eso fue una información, una noticia manipulada, porque te digo, mi papá fue el que empezó a crear estos personajes, porque además no son luchadores, es una mascota, ¿no? Y empezaron a hacer su planchita, cositas que le gustaban a los niños, al público familiar. Ajá. Y fue el creador de esto en México. Y ya, pues, la empresa vio que funcionaba un personaje como Aluche y sacaron el suyo. Pero nada que ver, la historia y la realidad, la versión original es de que el primer Aluche que anduvo con mi papá, él tuvo trabajo, pero bastante, se cansó, se lastimó. Un chingo de años, ¿no? Viajando por todos lados, entonces el doctor le pidió que descansara. Y ya fue cuando le pidió permiso a mi papá. Digo, oiga, ¿sabe qué? Ya voy a descansar. Me pidieron que tenía que estar en reposo porque me duele mucho la espalda. Y digo, adelante, por supuesto. Ya fue cuando lo vieron por allá por Tepito, y también por la lagunilla que él vive por esos rumbos. Ajá. Y se lo jalaron para llevárselo a la Arena México. Y le ofrecieron un personaje. Y con todo el respeto se lo dijo a mi papá. Oiga, fíjese que me están ofreciendo un personaje. Adelante, agarra esa oportunidad. Yo como quiera, yo sigo con Aluche siempre, con otra persona. Ajá. Y ya, pero el personaje de Aluche siempre ha existido desde que lo creó mi papá en 1985 hasta la fecha. ¿Se llevan bien? ¿No tengo entendido que se llevan bien el pinche Quemonito y todo? ¿O quieres romperle a tu madre? Es su sensei, su abuelito. Ajá. ¿Sí o no? Es tu abuelito, ¿no? Sí, abuelito. ¿Y tu hermanito, el Microman? Ajá. ¿No? Es que sí, que es un chavo. ¡Es la exclusiva! Aluche dice que Quemonito y Microman son unos pendejos que se la pelan. Pero sí quiero desmentir eso de que manipularon la información. Ajá. De que lo maltrataban, no es cierto, jamás en la vida. Porque además es el respeto que tenemos con estos personajes. Si fuimos los creadores, pues ¿cómo crees, no? Para nada. ¿Cuánto mides, Aluche?
95 centímetros. ¿Qué? Ah, chinga, 90. Porque el Microman dice que él es el más chiquito. ¿Cómo me dijo el otro día? ¿Eh? ¿Qué y pacho? En este pedo de la pinche grilla de la lucha libre, hijo de su puta madre. ¿Tú en dónde, de qué equipo eres? ¿Del equipo de las letras, del equipo tradicional, del equipo independiente? ¿O eres una puta al mejor postor? Yo, no, fíjate que sí, yo agradezco en aquellas épocas que estuve en la Arena México, en la AAA, y ahorita yo tengo mi propia empresa. ¡Uy! En exclusiva, Tiniebla Junior dice que se la pelan todas las pinches empresas de México porque tiene su propio pinche negocio. ¡A huevo! Y además he generado trabajo a todos los luchadores, que para mí pues es una satisfacción, porque a la vez me pongo yo también a trabajar. Ajá. Y mi empresa se llama Full Federación Universal de Lucha Libre. Tengo ya 14 años. Ah, cabrón. 14 años ya con esta empresa. Y me ha ido muy bien porque he ido a todos Estados Unidos, a todo México, he ido a Berlín. He hecho, gracias a la empresa, fíjate, he trabajado con instituciones, con fundaciones, he hecho comerciales. ¿Qué pasó, mi brother? ¿Qué pasó, pendejo? ¡Huevos! ¡Huevos! No pinches mames, ahora resulta que mi cómic. No mames, que ya tienes cómic, Tinieblas. Ya tengo cómic, tengo 2 años con mi cómic y mi muñeco de colección, papá. Ah, cabrón, ¿eh? Vean esto, güey. Tinieblas tiene muñequito, cabrón. Y ese hace 2 años, pero hace 4 años, hace 10 años ya habían sacado otro, un kit de un muñeco y una máscara. Ajá. En una empresa que se llamaba Mask Warriors. Y ahorita esta empresa también, que se llama Mask Republic, que le mando un saludo a mi querido Kevin, que es el que me sacó mi revista, mi cómic, pues, y mis muñecos. Joder, o sea, este es como un libro vaquero. Es correcto, pareja. ¿Cuántas te das? Pues, mira, es porno, sabes. Es porno, miren. No. No, es para toda la familia, ¿cierto? Pero además, mi querido Escorpión, así como dices que ahora resulta, ya saqué mi videojuego por Google Play. ¡No pinches mames, cabrón! Neta, cabrón. Y de Aluche también, así que lo pueden descargar. Y estamos entre los 30 primeros a nivel mundial. No mames, te vas a ir al cielo ahorita, anunciado aquí, cabrón. Te vas a ir entre los 10 primeros, güey. Sin pedos. Pues, sí, así que descárguenlo, por favor. En Google Play cuesta barato, 9 pesos. Pero además estoy muy orgulloso porque está hecho por mexicanos. Y también mi película A Tres Caídas, que ahorita con la pandemia no se ha podido estrenar, que se llama A Tres Caídas. Y tengo de invitados en la película al Cibernético, al Pirata Morgan, al Lito Máscara Sagrada, Reina Doral, Barba Negra, y habla de la trata de personas. Ayer mi hija y sus amigas salieron a bailar y bueno, ya pasó un día y no he podido localizarlas. Rocío Orozco, que es la presidenta. ¿O sea, es como un documental? Pues no, es una película bien hecha. Inicialmente iba a ser para plataforma, para Amazon, pero vieron que se trataba de la trata de personas. No luchamos contra zombies, no luchamos contra momies ni vampiros, ahora contra secuestradores. ¡Órale, qué cabrón! Y vamos cabrón, a hacer 3 películas y yo creo que para noviembre está. O sea, es una historia de ficción y todo el pedo. De ficción, tiene toda la esencia de la lucha libre, la acción. Aluche también sale en la película, se aparece y se desaparece y ya sabes. Toda esta esencia de la lucha libre, ahora en 3 caídas. Próximamente. ¡Sin límite de tiempo! Es correcto. Sí. Y estoy muy contento porque pues estaba como que desaparecida. No desaparecida, estaba dormida la película de luchadores. Y ahora pues yo la desperté. Sí, cabrón, porque antes era una gran tradición ver ahí al pinche Blue Demon, al pinche hijo, al santo. Mi papá hizo 14 películas. Mi papá le tocó hacer películas como Los Campeones Justicieros, Las Momias de Guanajuato, Las Leyendas Macabras de la Colonia, El Investigador Capulina, hizo varias. Las dos últimas que hizo fue con El Santo Papá, que en paz descanse, Puño de la Muerte y La Furia de los Karatecas. Entonces, pues yo estoy siguiendo la misma línea. ¡Qué chingonería! ¡Qué bueno, cabrón! Eso me da gusto porque últimamente ya estoy hasta... de Marta y Gareda puedo seguir viendo 10 películas de No Manches Frida. Pero mal chaparro, sí, mándenlo a la verga ya, ¿no? ¿Dónde puede la gente adquirir tu cómic y tu En mis redes sociales, estoy tanto en Instagram, en mi fanpage de Tinieblas Junior, en mi Twitter como Tinieblas Junior. Ahí vendo todos mis artículos. Estamos ahorita armando una boutique que se llama Estudio Tinieblas.
Ahí vamos a vender ahí todos los productos, tanto de mi papá, el Capitán Aventura, tu servidor Tinieblas Junior, Aluche. Pero ahí en las redes sociales nos mandan un inbox o un mensaje privado y ahí yo mismo vendo mis productos oficiales, máscaras oficiales, profesionales. Nada de piratería culera. Nada, nada, nada. A nadie le hemos autorizado que vendan nuestros productos. Todo directo contigo. Todo directo con nosotros. No, nada de que, oye, que me están vendiendo una máscara original. Pues, ¿quién te la vendió, güey? Yo te chis pendejos. Exactamente. ¿Qué pasó? ¡Peluche en el estuche! ¿Qué pasó, mi brother? Eres de los chingones tú. Ya viste. Grábalo, por favor. Aquel no, porque ese nomás mienta madre. Vas en chinga, güey, cabrón. Mira, vas en chinga, mira. Agárrate bien, güey, para que digan que haces ejercicio, culero. Ahí está, Luche. Ahí está, Luche. Eso es todo. Grábalo. Oye, Luche. No, sale, mi brother. ¿Quién te viera? Para tus 80 años de edad vas a toda madre, cabrón. Es que sí, cabrón. No, sí. Eres el ejemplo, carajo. Bien. Vamos a echarle. Muy bien. Cuídate. Cuídate, a huevo. Cuídate mucho, mi hermano. Adiós. Pues ya mejor échate un chiste, pinche Luche. Este es uno. Este es un chiste. Muy bonito, muy hermoso. Este era un pollito que respiraba por el culo. Un día se sentó y se ahogó el pendejo. Con eso nos despedimos. Síganos en las pinches redes sociales, güey. Y vamos a gritar el grito de guerra. ¡Peluche en el estuche! ¡Calla! ¡Ya! ¡Ay, ya!